Esa es mi vida, flaca, ¿qué tienes tú? No metas cizaña tampoco, no seas palta. Grandecito ya. Además ya está aburrido de las pitucas. Chicos, pero tanta cosa por un beso, no entiendo. Ese director medio... Bufato, ¿no? Total, o sea, que les llame la atención, ¿no? Pero ya llamar a los apoderados me parece una exageración. Mi mamá, no me interesa, es mi vida, flaca, ¿qué tienes tú? No metas cizaña tampoco, no seas palta. Grandecito ya. Además ya está aburrido de las pitucas. Es muy linda, muy jovial, muy fresh. Entonces, por ahí me han dicho, se parece a Lucecita. Bueno, sí, en lo fresh. Lucecita Ceballos acaba de dar el paso más importante de su carrera, quizá una asignatura pendiente en su ya notable sendero artístico. Yo veía la serie, como muchas personas, como todo el Perú, y me enganchaba bastante, pero nunca me imaginé que luego me iba a ver en la serie. ¡Claro! Vamos a salir en pareja. Tu Jimmy, mi Kimi, Joel y yo. ¿Cómo? Dalila es el personaje para el que Lucecita presta piel. Si bien es cierto, no diseñado exclusivamente para ella, pero por el que tuvo que pelear. Me escribieron de la producción, me dijeron si me interesaba el personaje, obviamente me comentaron de qué se trataba, con quién tenía relación, ¿no? ¿De qué se trataba el personaje? Yo le digo, sí, obviamente me interesa. La disciplina es característica principal en todo lo que hace. Sometió la impostergable propuesta al consenso familiar y hoy disfruta con esta oportunidad. Mis hijos se emocionaron muchísimo y yo les pregunté, antes que preguntarle a mi esposo, le pregunté a mis hijos. Sí, es como que, ¿qué les parece? Mamá, por favor, ¿qué me vas a preguntar? Dale nomás, qué lindo, porque ellos ven la serie. Por ahora, se adapta a las largas jornadas de grabación, pero para ella, eso no es un sacrificio. El deleite es permanente. ¿Qué intenciones tiene Dalila en este ingreso a la trama de la serie que une a la familia peruana? Hoy día me di cuenta que estoy enamorado de una linda negrita que pasó por mi lado. No quiero saber nada. Por lo pronto no han pasado desapercibidos y ya se comentan los acercamientos con el inquieto Joel. ¿Acaso hay nuevo beso a la vista? Ah, bueno, nosotros nos conocemos ya por tiempo. Siempre había habido esta admiración, ¿no? Entonces me dijeron que había un personaje, que Joel se iba a enamorar de una persona en teoría mayor que él, ¿no? Y no sabía quién era hasta que Lucecita vino y dije, ah, vaya, qué chévere, ¿no? Yo ya sé que todo el público ve el programa, pero igual no está de más recordarles que Al Fondo y Sitio comienza a las 8:40 todos los días. Ahí tiene que estar en primera fila porque se vienen unas historias increíbles. Lo van a hacer suspirar, llorar, reír, de todo. Aún no sabemos el rumbo que tomará en la historia este nuevo personaje. De lo que sí estamos seguros es que Lucecita le sabrá sacar el jugo. Yo no quiero.